Elif. ¿La qué hice? Lo maté. Capítulo 47. ¿Está muerto? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué acabo de hacer? ¡Ay! ¡Maté a un hombre! ¡Está muerto! ¡Alá, está muerto! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Pero nadie vio nada. Nadie puede probar que yo maté a ese hombre. Alá, yo maté a un hombre. Acabo de matar a un hombre. Bien hecho. Todo se hizo impecable. Fue algo difícil. Ese tipo era muy fuerte. Lo era. Ahora está más asustado que un ratón. ¿Aquí tienes? Muchas gracias, señora. Pero ni una palabra sobre esto. No se preocupe por eso. Soy discreto. Hasta luego. Estás acabado, Beisel. Acabas de convertirte en un asesino. Y pagarás. ¡Mami! ¡Oye! ¿Por qué gritas, cariño? Mamá, me rompiste el corazón. ¿Qué? No cumpliste lo que me prometiste ayer. Ven, acércate, mi niña. ¿Y qué sucedió? Prometiste que ella nunca volvería a esta casa. ¿Quién? ¡Esa niña! ¡Elif! ¿Elif está aquí, Tuxé? Así es. ¡Gonka! ¡Gonka! Diga. Hija, ve a jugar a tu habitación. No quiero hacerlo. Tuxé. Elif regresó a la finca y no me dijiste. Estaba ocupada, no pude llamarle. Tu deber es servirme únicamente a mí, no a mi suegra ni a nadie más. ¿Por qué volvió? Aise dijo que la madre de la niña volvió a enfermar. Ay, Ala. Yo sé que eso es mentira. Estoy segura que esto tiene que ver con Beisel. Esa niña ya no puede estar en esta finca. Bueno, ¿entregar a Elif a la familia que encontramos? Si hubiéramos sabido que regresaría, lo hubiéramos hecho. Pero ahora parecerá un poco sospechoso. Llama a tu familia. Tendremos que cancelar. Está bien. No te imaginas lo que sucedió. Beisel aprenderá a no meterse con nosotros. ¿A qué se refiere? Después te cuento. Elif, ¿dónde está? Creo que en el cuarto de Aise. Entonces iré a verla de una vez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Parece que te gusta más la finca de Miroglu que tu propia casa. En realidad me gusta la hospitalidad de esta casa. ¿Está todo bien? Sabes que cuentas conmigo.
Mira, Meli, prometo que te pagaré pronto. Hace frío. ¿Te molesta si vamos adentro? Pero por favor, no menciones nada. Vamos adentro. No puede ser. Maté a un hombre. Yo maté a un hombre. Yo lo maté. Espero que todo esté bien. Gracias, señora. Parece que has estado muy ocupado. Así es, no tan ocupado como tú. Quiero decir, ser madre y también cuidar a otra niña debe ser muy difícil. Sí, es muy difícil. ¡Ah! ¡Meli está aquí! ¡Qué bien! ¿Me trajiste algo? Sé amable, Tuxé. Tuxé. Ya, por favor. Es solo una niña. Déjame ver si traigo algo para ti, nena. No hay nada. Pero veamos si hay algo en el otro bolsillo, ¿de acuerdo? Es para ti. ¡Ay, qué lindas! Eres muy amable, Meli. No es nada, lo hago con gusto. Gracias, eres muy generoso. Olvidé preguntarte, ¿gustas un té? Estoy bien, muchas gracias. En realidad vine porque quiero invitarte a una exposición. ¿Exposición? Así es. Es una exposición de un artista de ornamentación persa. Estoy seguro que podría gustarte mucho. ¿Quieres acompañarme? Digo, si no hay problema. Sí, me encantaría. Señora Lillé, la mujer que llamó esta mañana vino a una entrevista. ¿La recibirá ahora? Está bien, que pase. Desde que el señor Husno se fue, todas las flores se han marchitado. ¿Por qué no viene mamá? Quiero estar con mi mamá, le extraño. Quiero ir con mi mamá. Mira mis burbujas. El señor Meli me las trajo. ¿Te gusta, verdad? Ajá. Y yo no te las voy a prestar.
¿Ha trabajado en una casa tan grande como esta? Solo he visto casas tan grandes como esta en películas. Sí, he trabajado en muchas casas, pero no tan grandes como esta. ¿Y qué hacía en esas casas? Me encargaba de la ropa, de cocinar y un poco el cuidado de los niños. ¿Tenía un puesto determinado? En realidad no, pero le aseguro que puedo hacer lo que sea. Si usted quiere trabajar aquí, su deber en esta casa será la cocina. En esta casa, cada quien tiene sus obligaciones, cada quien tiene un cargo. ¿Tiene alguna recomendación? Disculpe. Una carta de recomendación. Bueno, en mis antiguos empleos no me dieron nada. Pero puedo llamar a mis antiguos patrones si es lo que desea. No es necesario. Le agradezco. Gonka, muéstrale la salida, por favor. ¿Qué pasa, mamá? ¿Tampoco te gustó ella? Es muy difícil encontrar a una persona apropiada y confiar en ella, hija. Vivirá en esta casa. No puede ser cualquier persona. En serio, gracias. De nada, Zeynep. ¿Estudiaste suficiente? No, no he tenido mucho tiempo libre. Pero me he esforzado. Al menos asistí a todas las clases. Este examen es muy importante. No te rindas. Será lindo pensar en esto después de tu graduación. Me hubiera gustado graduarme. Pero nunca pude. Ya, Melek. Todos vamos a tener una nueva vida. También podrías ir a la universidad. Hija, pero a mi edad. No hay edad para ir a la universidad. Le preguntaré a un amigo los requisitos para el divorcio. Él estudia leyes. Si es necesario, yo seré tu testigo. Pronto te librarás de mi papá. ¡Yo no lo hice! Estoy arruinado. Quisiera ver a Leaf antes de irnos. Siempre está en el jardín. Ustedes. No puedes venir. Quiero que me lleven con ustedes, tía. Tuxé, dije que no. Solo te aburriría si vas con nosotros. ¿Elif? ¿Cómo estás, pequeña? Bien. Traje algo para ti. ¿Para mí? Sí, tómalo. Gracias, está lindo. Espero que te guste mucho. ¿Nos vamos? Por favor, pórtense bien, niñas.
Solo están peleando. ¿Por qué no te callas y miras? ¡Él mató a ese hombre! ¡Shh! No hagas ruido. No lo puedo creer. ¿En serio lo mató? ¿Pero dónde encontró ese video, señora? ¿Usted estuvo ahí? ¡Ay, por Alá! No lo puedo creer. ¿Se levantó? ¡Ya estaba muerto! No es real. ¿Y qué hará con esto? Ah, ahora es mi turno de jugar con ese imbécil, Gonka. Es momento de venganza. Así aprenderá a no meterse conmigo. ¿Quién anda ahí? Soy yo, papá. Estaba muy preocupado por ti. ¿Qué pasó? ¿Te encuentras bien? No, no, bien. ¿Qué te dijo esa mujer? Nada importante. ¿Ella te dijo algo? No, nada. Papá, dime qué sucede. No te ves nada bien. Estoy bien. Deja de preguntar. Hoy por la noche iremos a un bar que acaban de abrir. ¿Quieres ir con nosotros? No, vayan. Vayan sin mi hijo. ¿Pero por qué? Me siento mal. Eso es todo, Murat. Creo que me resfrié. Sí. Hoy me voy a dormir temprano. Pero, papá, no tienes fiebre. ¿Entonces qué sucede? ¡No quiero ir! ¡Ya dije! ¡Entiéndeme! Está bien, papá. Tranquilo. ¿Puedo pasar? Claro, adelante. ¿Quieres ver una película? Creo que voy a dormir, hermano. Estoy cansada. ¿Por qué? Es que hoy acompañé a Melia a una exposición. Y estuvo increíble. Sabes que adoro el arte. Seguro. ¿Estás haciendo esa cara porque no iré contigo? No. No es eso. No entiendo por qué ahora él está tan interesado en el arte. Así es. También me sorprende. ¿De dónde proviene ese interés? Mira, papi. El señor Melí me trajo este regalo. Está bien, mi amor. Papá, míralas antes de que exploten. ¡Ja! Lo hice y no viste otra vez. Sí, mi amor. Papá tiene cosas que hacer. Después jugaremos, ¿está bien? Está bien. Oye, mamá, me alegra que aún hagas bordados. Ya casi no tengo tiempo para hacer esto, hijo. Mamá, se supone que hoy vendría una mujer. ¿La entrevistaste? Sí, estuvo aquí. Pude hablar con ella, pero no me agradó. Oye, mamá, hay que hacerlo rápido. También quiero encontrar a alguien rápido. Pero considera que vivirá con nosotros. Tenemos que ser selectivos. No puede ser cualquiera. ¡Mira, abuela! ¡Mira mis burbujas! ¡Ay, Tuxé! ¿Vas a ensuciar mi tela, hija? Mm.
Gonka, necesito que dobles la ropa limpia después de terminar eso. ¡Uf! Sin quejarte, Gonka. Mira, de ahora en adelante no puedes darme órdenes. La señora Arzú dijo que solo debo servirla a ella. ¿Ah, sí? Entonces dile a la señora Lille. Tuxi, ¿ya viste qué grandes son mis burbujas? ¿Sabes que si no me hubiera acabado el jabón, yo hubiera hecho burbujas mucho, mucho más grandes que las tuyas? ¡Es la policía! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Abra la puerta! ¡No puede escapar! ¡Abra la puerta! ¡Sabemos que está adentro! ¡Policía, abra la puerta! ¡Papá! ¡Papá, abre la puerta! ¿Por qué no me abrías, papá? No te escuché, hijo. Oye, ¿y por qué no abriste tú mismo? Eso intenté, pero pusiste seguro la puerta. ¿Por qué te encerraste aquí? No me encerré. Nos la pasamos muy bien anoche. Conocimos a unas mujeres que estaban increíblemente bellas. Debiste haber ido con nosotros. ¿Papá? ¿Eh? ¿No luces bien? ¿Sucede algo? No, nada. No es nada, hijo. Papá, si hay algo que yo pueda hacer... Dije que no pasa nada, hijo. Todo está bien. Mira, papá, te traje algo de comer. Anda, ven. No. No quiero. No tengo hambre. ¿Y ahora qué le pasa a este hombre? ¿Tiene alguna carta de recomendación? Así es, señora. De hecho, la traje porque me imaginé que usted querría verla. Aquí tiene. Durante muchos años trabajé en una mansión como esta. Trabajaba junto con mi esposa, pero lamentablemente, el señor Friquet falleció y sus hijos vendieron la mansión. ¿Y qué funciones realizaba su esposa ahí? Ella era cocinera. Excelente. Necesitamos una cocinera. ¿Qué te parece, Kenan? Ellos son lo que buscamos. ¿Tiene tiempo? ¿Puede comenzar mañana mismo? Claro. Si gusta, puedo comenzar ahora mismo. Seguramente hay mucho por hacer. Mañana vendré con mi esposa y comenzaremos a trabajar. Claro. Eso me parece mejor.
Aise es nuestra ama de llaves. Él es el nuevo empleado de la casa. Muéstrale el lugar, por favor, Aise. Por supuesto. Muchas gracias de nuevo. Espero que esto nos beneficie a todos. Él es justo lo que necesitamos. Parece una buena persona, madre. Fue una buena decisión. Sí, hijo. ¿Qué tal? Nos la pasamos muy bien anoche, ¿verdad? Creo que ayer cantábamos mejor, ¿no? Fue muy divertido salir contigo. Deberíamos de hacerlo más seguido. Eres genial. Cuando quieras, Murat. Ven conmigo y conocerás la vida. Oye, Beisel, ¿te encuentras bien? Erkut, ¿volverá el empresario del que me hablaste? ¿Qué sucede? Solo dime cuándo volverá. No volverá pronto. Se fue de viaje a Bakú. ¿Crees que podamos recuperar parte del dinero que le dimos? No, no lo creo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Solo preguntaba. Bueno, tengo algunos asuntos que atender. Tengo que irme ahora. ¿Se les ofrece algo, caballeros? No, Erkut, gracias. Entonces nos vemos luego. Papá, ¿por qué querías el dinero de regreso? Eso no es asunto tuyo. Papá, has estado actuando raro todo el día. ¿Qué sucede? ¿Acaso pasa algo malo? Mira, papá, yo soy tu hijo. Dime si algo pasa. Déjame saber. Confía en mí. Yo. Yo maté a un hombre. Aquí está su café. Ajá, justo a tiempo. Estaba viendo mi película favorita, El Loco del Bosque. Ay, esa película es terrible. Lo es, ¿eh? ¿Y ya llamó a Beisel, señora? Aún no. Quiero que se atormente solo. ¿Ya planchaste mis pantalones? No, pero lo haré ahora mismo. Gonka, ¿qué sucede? Has estado muy lenta. De verdad lo siento, señora. Desde que Husnu y Sarife se fueron, hemos tenido muchas cosas que hacer en la casa. No puedes seguir así. Gracias a Allah, hoy entró una nueva persona a trabajar. Seguro, pero Liye lo despedirá pronto. Pero en realidad parece una buena persona. Tan pronto como llegó, quiso comenzar. Pero papá, ¿cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo? La señora Arzu y yo íbamos a reunirnos en el bosque. Mientras estaba esperando, un tipo se acercó hacia mí. Me reclamó porque había estacionado mal el auto y se estrelló contra él. Luego discutimos. La discusión se convirtió en pelea. Y no sabía que él traía un arma. Después me apuntó en la cara. Traté de quitármelo.
Estábamos forcejeando. Yo le di la vuelta al arma. Él tiró del gatillo. Y se disparó. Oye, papá, no puedo creer lo que hiciste. ¿Y dónde está el arma? La dejé ahí. ¿Pero qué haremos ahora? Dime. No lo sé, pero necesito dinero. No puedo quedarme aquí. No puedo quedarme. Pero, ¿a dónde piensas ir? Tengo que salir de aquí. Lo más seguro es que la policía ya comenzó a investigar. Está bien. Conseguiremos el dinero. Espera. Tengo que llamar a la señora Arzu. Papá, mira, sé lo más discreto que puedas, ¿está bien? Aquí cualquiera puede escucharte, ¿está bien? Mira, mira, está llamando. ¡Ya, contesta! ¿Qué le dirá, señora? Solo observa. Hola. ¿Y ahora qué quieres, Basil? Usted sabe muy bien lo que quiero. Hice todo lo que me dijiste. Déjame tranquila. Cuando termine con usted, la dejaré tranquila. ¿Por qué no viniste ayer? No pude. Estuve esperándote por horas. ¿Por qué no llamaste? No le daré explicaciones. Escúchame, necesito 30,000. De inmediato. Pero si te acabo de dar 100,000, prácticamente me dejaste sin dinero. ¿De dónde voy a sacar tanto? Deje de decir tonterías. Si no tengo ese dinero hoy, su esposo sabrá todo. Está bien. Tú ganas. Por favor, no le digas nada a Kenan. Está bien. Llegaré en un par de horas. No vengas a la finca. Hay mucha gente, Basil. Mejor te veré en el café. Está bien. Está bien. Me las pagará. Sabrá quién soy. Antes que nada, limpia aquí. Después me gustaría que te encargues del jardín. Está bien. Me encargaré de todo. Sé que es mucho. Es mucho para ser tu primer día, pero desde que se fue Husnu, no pudimos lidiar con todo. No tiene que decirlo. Ahora es mi trabajo. Todo estará bajo control. Gracias a la que llegaste a esta casa. Ya no tendré que lidiar con todo yo sola. Sí. Entiendo. Que tenga buen día. Gracias. Aise, ¿qué piensas de él? ¿Crees que puede encargarse de todo él solo? Parece una persona trabajadora. Tan pronto le mostré el lugar, comenzó a trabajar. Excelente. Mañana comenzará su esposa también. Así es, me da gusto. Aise, sé que has estado muy agotada. Descuide, señora. Estaré bien. Sé que fue una buena decisión. ¿Dinero? Sí, necesito dinero. Mi amor, ¿estás loco? Sabes que yo no tengo nada de dinero. Por favor. Murat, pero no tengo nada. ¿Y qué pasó con el dinero que habías guardado para el salón de belleza? Créeme, no tengo dinero. Si tuviera, te lo daría. Oye, ¿y para qué lo quieres? Es para un trabajo. Bueno... ahora tengo que irme, ¿está bien? Ya nos veremos luego. Sal. Azúcar. Ya está listo. Revisa si olvidé agregar algo. Todo está en la lista, Melek. Parece que no falta nada más. Tengo que irme, Zeynep. Volveré en una hora. Me iré cuando regreses. Tengo un examen. Espero que Yunus no tarde.
Está bien, hija. No tardo. Y por si no regreso a tiempo, te deseo mucha suerte en tu examen. Gracias, Melek. Nos vemos luego. Nos vemos. Mucha suerte. Hola, Selim. ¿Cómo estás? ¿Estudiaste para el examen? Hice lo que pude. Ya veremos. ¿Y tú? Quería preguntarte algunas cosas. Solo te quitaré unos minutos, si puedes. Está bien, claro. Puedo tomarme unos minutos. Te agradezco, Zeynep. Toma asiento. Vuelvo enseguida. ¿Quieres té, Selim? Si no es molestia. Oye, Kenan, ¿qué piensas del sector de la agricultura orgánica? Durante los últimos años el mercado se amplió. Hay una gran diversidad de productos. Y también aumentó el volumen de exportación. Cada año somos testigos de nuevos desarrollos. ¿Y por qué lo preguntas? Pues no ahora. Pronto planeo hacer una inversión en el sector de la agricultura orgánica. Si te interesa, podemos ser socios. ¿Qué dices? Por supuesto, Meli. Sería una buena inversión. Definitivamente debemos hablar bien de esto. Claro que sí. Sí, de hecho, realicé un estudio de viabilidad. Y me gustaría mostrártelo después. ¿Está bien? Por supuesto. Señor Sadik, buen día. Buen día, señor. Le deseo suerte, señor Sadik. Gracias, señor Kenan. Hasta ahora todo va bien. De hecho, estoy por terminar. Muy bien, me da gusto. ¿Lo acaban de contratar? Sí, empezó hoy. Al fin encontramos a alguien. Yo estaba a punto de recomendarles a alguien para el puesto, pero... Gracias. Ahora entiendo. Parece que siempre escribía mal la fórmula. En realidad está fácil. Gracias, Zeynep. Sí, de nada. Solo habrá dos preguntas sobre el tema. ¡Qué bien! Eso espero. Entendí muy bien este tema. Sí, me ayudaste mucho. Sí, claro, por supuesto que lo entendiste. La fórmula anterior está muy relacionada. Ah, entonces será como pan comido. Este semestre, gracias a ti, voy a pasar esa materia. Zeynep, parece que el tiempo se pasa volando. No sabía lo divertido que era estudiar. ¡Hermana! Tranquilo. Calma, Beisel. ¿Por qué tarda tanto? ¿Qué quieres de mí, Murat? ¿Por qué viniste hasta aquí? ¡Déjanos en paz! ¡Cállate! Ya no me mientas. Todavía vas a la universidad, ¿eh? Escuché que hablaban de un examen. ¡Habla! Murat, no te metas. No es asunto tuyo. Ya cállate. No te atrevas a levantarme la voz. Deja de gritarme en mi propio trabajo.
qué viniste? Mira, ya, está bien. No intervendré en tus asuntos. No voy a decirle nada a mi papá. Pero... tendrás que comprar mi silencio, ¿comprendes? Lo sabía. Tú nunca podrías hacer nada bueno por alguien. Lo supuse. Entonces, ¿qué quieres? Dinero. No tengo dinero. ¿Cómo te atreves a pedirme dinero? ¿Crees que gano lo suficiente? No trates de engañarme. Debes tener dinero ahorrado. Dije que no tengo dinero. ¿No? No. Está bien. Pues entonces no pienso irme de aquí. No me voy a mover. Ahora veamos cómo llegas a tu examen. No llegarás. Voy a hacer una burbuja y luego me meteré en ella. Así puedo viajar en ella y saludar a todos. Me gustaría viajar en todas ellas. Mereces regalos. La única que puede recibir soy yo, niña. Tú solo eres una sirvienta. Eres mi sirvienta. Tuxé, te voy a pedir que no vuelvas a hablarle así. Pero ese regalo era para mí. Te voy a enseñar a hacer uno mucho mejor, nena. ¿Es en serio ese? Uh-huh. ¿Algún problema, Zeynep? No. Falta media hora para el examen. Llegarás tarde. Si quieres, te llevo. Zeynep, se nos va a hacer tarde. Sí, si quieres puedes adelantarte. Te alcanzaré allá. Ya llegó el otro mesero. ¿Te está causando problemas? ¿Te está prohibiendo ir? No me dejará llegar al examen. Sé que no es muy grande, pero estarán cómodos. Sí, gracias, señora. Mañana mismo puedes mudarte con tu esposa. Sí, mañana nos encargamos de eso. Señora, si no le molesta, ¿puedo retirarme? Hay algo que tengo que hacer. Sí, está bien. Puedes irte. Gracias. ¡Ah, funciona! ¡Claro que funciona! ¿Dónde aprendiste a hacer eso, Aise? Cuando yo era niña, no había juguetes así, solo teníamos esto. Está muy bonito, Aise. ¿Sabes hacer muchos juguetes? Autos de madera, muñecas de trapo, balones. Sí, lo que sea. ¡Qué lindo! ¿Me enseñarías a hacer juguetes, Aise? Así podré enseñarle a mi hija y decirle que tú me enseñaste, ¿está bien? Ay, por supuesto que te voy a enseñar. Eres muy inteligente, aprenderás muy rápido.
¡Cuidado! Oye, ¿por qué no cuidas lo que haces? ¡Fíjate! En serio, no puedo creer que lo hayas tirado. Es increíble que seas mesero y ni siquiera puedas traer un vaso con agua. ¡Vete! ¿Pero dónde rayos está esa mujer? Llevo esperando horas, Zeynep. ¿Trajo el dinero? Descuida, lo traje, pero antes hay algo que quiero enseñarte. Tengo prisa. ¿Y ahora qué trama? Tengo que irme. Espera, sé que te gustará. Es una nueva película. Es una comedia. Todo el mundo habla de ella. Es buena. ¿De qué rayos habla? Mira, El Loco del Bosque. Todo está en orden, señor. No hay ningún problema. Y fue muy fácil. Excelente.